Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Soy Nana de Libretas y Demases y hoy les traigo un tutorial para hacer nuestra propia washi tape. Espero que les guste. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales: lápiz o lapicera, lo que les resulte más práctico, tijera, trincheta, una goma nueva, tintas para sellos y papel autoadhesivo. En este caso yo tengo este bloc de papel autoadhesivo que compré en una gráfica, en una imprenta. Los vendían así a los descartes y salía mucho más barato que comprar el papel autoadhesivo en la librería. De todos modos, en la librería lo consiguen en tamaño A4, por ejemplo. Para empezar, lo que vamos a hacer es nuestro propio sellito. Para eso tomamos la goma. Tiene que ser una goma nueva, ya que la superficie tiene que ser totalmente lisa. Las de Stadler antes venían totalmente lisas, ahora vienen con el logo, con lo cual o usamos el lado liso del costado, o tenemos que cortar una capa para evitar que quede desparejo. Voy a usar el costado. Y marco el diseño que quiero hacer. Como es muy sencillo, lo voy a hacer a mano alzada, pero si no, lo que pueden hacer es transferirlo mediante papel carbónico, por ejemplo. Quiero hacer unas líneas que terminen en punta y que me permita después el diseño jugar con dos colores, alternando dos colores. Una vez que lo tenemos, procedemos a cortar por las líneas que hemos trazado y luego hacemos un corte debajo y se va desprendiendo. Es sumamente fácil y es una técnica que queda muy linda. Hay que quitarle el excedente para que no deje marquitas indeseadas. Y este me quedó, lo vamos a hacer de dos nada más. Mi idea era hacerlo de tres, pero me quedó medio. Bueno, aquí tenemos las dos flechitas que quería hacer. Tomamos el papel autoadhesivo y estampamos. Primero vamos a estampar con un color. Y luego con el otro. Si el papel autoadhesivo es brillante, como es este, que es bueno, brillante no, satinado, hay que esperar a que se seque la tinta un tiempito más para que no se corra. Caso contrario, si es mate no hay problema porque absorbe enseguida la tinta. Ahí tendría entonces
la línea del color rojo. Limpiamos el sello y tomamos el color siguiente. En este caso yo elegí azul. Así que con el color azul en el sello estampamos en los espacios que quedaron vacíos. No va a quedar súper prolijo, pero la idea también, o al menos mi idea, es que se note que es algo hecho de manera artesanal. Estampamos en los espacios vacíos entre cada una de las flechitas rojas. Una vez que lo tenemos, esperamos a que se seque. A ver si se aprecia que está todavía un poquito húmeda la tinta. Una vez que la tinta está seca, procedemos a cortar el borde de lo que sería nuestra washi tape. Así nos quedaría nuestra washi y podemos usarla, por ejemplo, para decorar un paquete. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les resulte útil y que se animen a hacerlo. Queda abierta la cajita de comentarios por cualquier consulta o sugerencia que quieran hacerme. Como siempre, muchísimas gracias por pasar, por gustar, no gustar. Si se quieren suscribir para no perderse los próximos videos, ya saben cómo se hace. Los saludo hasta la próxima. Y esta vez les traigo un video que consiste en un tutorial.